¿Puedes decir cuál de estos niños no nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació con igualdad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? Nosotros tampoco. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim, I let you see the parts of me that were. Esteban, ven aquí. Estamos en la exposición sobre la esclavitud. Como ven, los esclavos eran secuestrados, encadenados durante semanas y amontonados en barcos en condiciones realmente espantosas. Como lo puede. Oye, ¿por qué haces eso? No, no lo haces.
sus casas. Tenían miedo de que también los fuera a golpear. Yo gritaba, pero no dejaba de golpear. Siempre dijo que me iba a pegar. Nunca pensé que realmente lo haría. No sé qué hice, pero seguían pateándome. Me ataron y me arrastraron. Me quitaron mi dignidad. Ella dijo que me iba a dar una lección. Dijo que yo no hacía caso. No pensé que se enojaría tanto. See the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fix them. Oliver James, mi amigo, bienvenido a mi país. Tengo derechos. ¿Ah, sí? ¿Dónde crees que estás? Tengo derechos, tengo derechos. Los únicos derechos que tienes aquí son los que yo te doy. Prepare. Uno. Dos. Diferentes palabras describen diferentes personas, pero ante la ley hay una palabra que se ajusta a todos. El estado contra Martin White. Martin White está acusado. ¡Culpable! ¡Siguiente caso! ¡Su señoría! ¡No ha escuchado los cargos todavía! ¡Culpable! ¡Siguiente caso! ¡Culpable! 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 ¡Cadena perpetua! ¡Culpable! ¡Siguiente caso! Yes, on the countryside, sitting in the grassland side by side. You could be my baby, let me make you my lady, girl.